día previo a una semifinal de la Champions. Estamos aquí en el Vicente Calderón para enseñaros cómo se vive un partido tan especial. Ahí está, mira, parece Marilyn Monroe. Ay, para que parecía que me hacías una foto. Que queda bien, joder. Sira, ¿cómo estás? Perfecta. Día antes de un partido como este, ¿hay nervios? Un partido muy importante, esto se acaba. Semifinal de vuelta, a ver quién lleva carne. Ahí está, pequeñita como ella, ¿eh? No es tan pequeña como parece. Oye, pero bueno. A ver, que lo digo en plan bien. Ah, vale. Aquí se viene a trabajar todo el rato, sin parar. Cuando se acaba del campo, adentro. Parece una jaima esto, ¿eh? Rollo marroquí. Venga, ahí estamos. Coté, ¿cómo estás? ¿Cuánto da tú? ¿Cuánto da tú? Bueno, bonito, venga, barato. Bonito, barato. Oye, pues por estas igual dábamos un par de euros, ¿eh? Por cada una. Claro. Estas son las acreditaciones que nos da la UEFA para poder entrar, pero claro, no solo para nosotros, sino para todo el equipo. Estas son para poder entrar al campo, al terreno de juego. Estas son para el estadio en general. Aquí veis la espumilla. ¿Espumilla o esponjilla? Espumilla, vale. Shield. Espumilla o shield, que dicen los guiris. Mira, esto os viene muy bien porque así demostráis que cada vez que viajáis, trabajáis. No, claro, como yo, que yo me dedico a grabar esto. Trabajar. Mira, Igor gestionando la CB. Y yo a trabajar. Es que no cocinamos, simplemente no cocinamos nada. Mira, all the production team. Hola, buenas tardes. Aquí está Javi, que es del Betis. No empecemos a liarla. Sevilla. Sevilla, sevillista hasta la muerte, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el mejor jugador del Sevilla para ti? ¿De la historia? Sí. Canute. ¿Canute? Por supuesto. O sea, a mí es el que me ha marcado. Si tiramos un poquito más lejos, Basile Sarta. Y ya me quedas, chaval. Y si no, nos quedamos en Zucker, que también ha jugado, y Maradona. Sí, Lizarta será muy bueno. Hombre, le anularon un gol de falta directa contra el Real Madrid. Como siempre, ¿no? Como siempre que. Pero no sé si se puede hablar. Siempre, no sí, sí. Aquí por rajar. Pues claro, metiendo manguete y. Como siempre. Mola el día antes porque ves cosas como esta. Estás cerca del autobús del Atlético de Madrid que pasa al lado del autobús en el que ahora mismo estás trabajando. Estamos aquí un poco viendo con qué cara salen los chavales para mañana. Yo llevo 15 años de abonado aquí, en el mismo asiento. Son muchos años viniendo aquí todos los domingos. Porque mañana es el último partido europeo en el Vicente Calderón. El último partido europeo en el Vicente Calderón, sí. ¿Eso emociona? ¿No emociona? Bueno, esperamos que no sea el último partido europeo de esta temporada, que es lo importante. El de Vicente Calderón ya le queda poco. Suerte. Vamos a necesitar. Mirad cómo toda la gente se agolpa para saludar a los jugadores. Derby de Madrileño. Bueno, estos son los compañeros de Copa 90, Copa 90. Yes, I'm excited, man. So who do you think is going to win tonight? I think Atleti 2-0, but I pray 3-0, just for the story, because I truly don't think there's been a heartache like to be an Atleti fan the last 10 years. I mean, I know they've had it worse, but listen, they gave Real the decima. They gave Real the 11th. Don't let Real win the first two in a row in the Champions League. For football, don't let it happen. Thanks man, pleasure. Okay, bye. Hoy es un partido especial para todo el mundo, porque es el último gran derbi madrileño en el Vicente Calderón y se mezclan un montón de emociones para todos los fans del Atlético de Madrid. Incluso también para mí, porque yo aquí empecé cuando me vine de Asturias a Madrid. Empecé con Josep Pedrerol, con Punto Radio, y el primer equipo al que me tocó seguir fue el Atlético de Madrid. Emociones también profesionales, con entrenadores que se han sentado aquí. Para mí el mejor entrenador de todos con los que he estado siempre ha sido el Cholo Simeone. Un tío educado, un tío normal, un tío que además le gusta el cuerpo a cuerpo con el periodista. Admiro porque además es un tío de fútbol, que ve fútbol cada fin de semana, que está pendiente, que ve todos los partidos, y creo que eso es espectacular. Mirad lo que tenemos aquí, ¿eh? La Copa de Campeón de la Champions. 3, 2, 1. Terreno de juego. ¡Por la camiseta! ¡Por la camiseta! ¡No tenéis que ganar! ¡Tenéis que luchar! ¡Por la camiseta! ¡Vamos! ¡Por la camiseta! Dirigentes y seguidores, el racismo no tiene espacio en el fútbol. ¡Gaby! Para hacer de este...
anunciando el mejor partido de la temporada. Los primeros 15 minutos han sido lo mejor del año de largo, por esos dos goles del Atlético de Madrid. Aquí en este túnel de vestuarios tan especial como es el del Atlético de Madrid, nos despedimos de la Champions desde un estadio histórico y de un club histórico que va a crecer, que va a dar un paso hacia adelante, Vicente Calderón.